por una bicicleta. Esa habría sido la causa principal por la cual asesinaron a un joven de 16 años al que acusaron de haberse sustraído una bicicleta en la isla Trinitaria, esto es al sur de la ciudad. El adolescente recibió una puñalada que acabó con su vida. Hasta la vía perimetral llegó una tricimoto cuyo conductor lucía nervioso y alterado. Paró la marcha de su transporte y de inmediato bajó el cuerpo de un joven a quien lo abandonó sobre la acera. De inmediato se corrió la voz de que aquella persona se encontraba sin signos vitales. Según el testigo, trataron de auxiliarlo, se lo suben una tricimoto para dejarlo en la avenida principal y poder coger una ambulancia. Pero ya cuando estaban ya cerca de ahí, de la avenida principal, de la perimetral, perdió la vida. Y lo dejaron ahí en el sector tirado. Hemos ya podido determinar que se trataría de una herida punzocortante en la altura del tórax, lo cual provocó justamente el deceso de esta persona. De acuerdo con los agentes investigadores, la víctima fue identificada como Josué Jair, de 16 años. Minutos antes habría sido interceptado por una persona en el sector conocido como Barrio Chino, en la isla Trinitaria. Tras un sorpresivo ataque, resultó gravemente herido. Las causas, aparentemente, una bicicleta. Pero sabemos que había tenido inconvenientes con otro grupo de personas y que también existiría de por medio tal vez el robo de un objeto que podría ser la causa justamente que generó esta disputa. Pese a la poca colaboración por parte de los familiares, los agentes de la DINASET apuntan a que el caso correspondería a represalias por el supuesto robo del cual lo acusaban. Hasta tanto, las investigaciones continúan a fin de identificar a los autores de esta nueva muerte violenta que ya suma 166 casos en lo que va del año en la zona 8. Y en comparación al año anterior no existen variaciones, estamos en un empate técnico en lo que son cifras relacionadas a muertes violentas. Informó José Morales.